Si vos no te pusiste a ver el tip y todo eso, cuando terminó el reloj, perdiste la oportunidad, el juego sigue. O sea que no es que te detiene el juego, eso está muy bueno. Acá tiene una pequeña intro, la gente. Buenísimas las imágenes de las versiones anteriores. Es verdad, como es una edición 25 aniversario, en las pantallas de carga te ponen los últimos 25 juegos. Es un juego que despertó bastante controversia en los reviewers también. Tiene puntajes desde 9.5, el más alto, y 6, el más bajo. A mí me parecen dos puntas bastante. Sí, sí, bastante dispar, ¿no? Así que ya voy a ver cuando me toque revisarlo. Dani, creo que elegís vos. Caro Seca. Yo voy a elegir Defender primero. Ah, mira qué pillo. Ahí elegí. Defiendo la derecha. No, atacar, perdón. Me parece que te toca a vos defender. Correcto, te toca a vos defender. Me confundí con el saque. Pero no entiendo cómo se juega en sí. Explica las reglas. Tranquilo, Teradi. Las reglas se explican solas. No empezó el partido, no te puedo explicar nada. Las reglas son, como en cualquier deporte, hacer más puntos que el otro equipo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos estos puntos? Entrando en el ingol del equipo contrario. Dani con. Ahí está. Faltaba que yo apretara la, ahora apretala a vos. Ahí estamos. Dani va a patear, pateas con el análogo derecho. Vamos a ir explicando abajo para abajo y arriba para ahí. Exactamente. Vamos a ir explicando las reglas a medida que juguemos para que se entiendan. Dani saca, yo recibo. Entonces yo estoy atacando ahora. Los jugadores de Dani tienen que detenerme. Y yo, exactamente. Yo tengo que avanzar hasta hacer el try. Product placement increíble, impecable. Ven hasta la marca de la gorra, que no sé cómo se llama esa marca. Pero es quien tiene licenciada todas las gorras de fútbol americano. Así que, pero también Electronic Arts y eSports se debe bancar así la producción del juego. Lo que no está mal. Ahí. Dani se prepara para atacar nuevamente. Jugada de correr. ¡Ah, mira cómo pasó! ¡Mira cómo pasó! ¡Mira cómo pasó! ¡Touchdown! ¡Touchdown de Dani! Primeros puntos. Mi entrenador rompimos está el cero. A las puteadas. Rompieron el cero, muy importante. Ahora Dani tiene dos opciones. Patear para convertir un punto más, que se suma al touchdown que acaba de hacer. O intentar convertir, que es con hacer jugada, otra jugada, digamos, ¿no? Exactamente, lo que le va a dar dos puntos más. Veremos lo que elige Dani. Yo por el momento voy a tratar de bloquear la patada. A ver, Teradi, yo veo que tenés una intención en comprender el juego, por lo que te recuerdo. El juego tiene tutoriales, tiene entrenamiento, tiene minuto a minuto. No vas a estar perdido cuando lo agarres. ¿Vas a tardar en agarrarle la mano? Seguramente. ¿Vas a perder un par de partidos? Más que seguro. Pero tranquilo, hay que aprender a jugar a todos los juegos. Muy bien, Dani. Primer punto para Dani. National Advertising League, Liga de Publicidad Nacional. Acá también tenemos publicidad de todo. Oh, muchachos, no seamos inocentes, ¿eh? Testigos, no hay nada. Ahora sabe que la presión no es amiga en los que hacen los Game Riders. ¿Tiene alguna variante de los jueguitos del FIFA? No sé a qué te referís, Teradi, con los jueguitos del FIFA. Los. Dani, será vos los... comprendés. No, ¿será los minigames del FIFA? No sé a qué se refiere. No, tiene los entrenamientos, pero. Y el fantasy football, y el ser una leyenda, y todo eso lo tiene. Ser manager del equipo, ser entrenador del equipo, crear tus propias jugadas, tiene todas esas funciones. Estamos. Pagate la coca, Rip, y ya fue. No, yo no tengo drama, lo único que digo es que no lo acordamos de antemano. Bueno, touchdown del señor Largo Embargo. Esto se está complicando, Ripi. Para mí bastante. Yo vos veo que la estás pasando muy bien. Arrancaste la transmisión diciendo hace 25 años que no juego un juego de fútbol americano. Pero bueno, la suerte favorece a los intrépidos, dice. Pablo Estrella dice, este es el momento en que se apaga la consola mágicamente. No. Yo critico eso. Detesto estar jugando el NBA Jam, por ejemplo, en línea y que se te vayan esas cosas. Gente, hay que bancársela. Que se te para y se va, no, viejo. ¿No podés pegar un terrible salto para pasarlos a todos? Algunos jugadores, se puede saltar a los jugadores que te vienen a taclear. Va a depender.
de las stats del jugador, de las habilidades del jugador, si lo salta bien o no, y que te pongan un tackle en el aire, puede llegar a ser peor que la lesión que me acaba de cometer Dani. Fue un choque, digamos que tuvo la desgracia. Sí. Pero yo ya no lo voy a tolerar esto. Ya está, señoras y señores. Esto fue el Madden 25. Este va a ser un Game Rider cortito. Espero que les haya gustado. Pero pará, Rippy, hace 5 minutos me acabas de decir que los partidos se juegan hasta el final. No, no, obvio que se juegan hasta el final los partidos, pero... No sé. ¡Qué terrible, che! Hoy ¡qué me terrible! Salen todas, qué sé yo. Está perfecto, es como a mí. Yo no... Al FIFA, no lo, al PES, perdón, y al FIFA tampoco, no lo juego absolutamente nunca. Lo que me favoreció la suerte de principiante el viernes. Acá parece que se dio vuelta la tortilla... Yo te felicito, no, no te. Vos viste que yo lo que no hice fue quitarte méritos en ningún momento. No. Me estás pegando una paliza limpia. Se escuchó como Rippy dejó el control cuando Dani recibió el pase. Sí, fue exactamente lo que hice, Javier. Lo revolié. No lo dejé, lo revolié. Para colmo de males, como en casa de Herrero Cuchillo de Palo, Dani está jugando con un control que está roto. Y así todo, me está pegando una paliza. Patea, Dani, patea, te dice la gente. Dani, a menos que haya elegido un fake punt, parece que va a patear. Y conversión de Dani para irse 24-0 en esto que es virtualmente una paliza. Este es el momento donde por alguna razón mística el equipo perdedor consigue una jugada que los alienta y ganan el partido. Satán te escuche, Richard. Sí, esto es terrible. Yo no sé si Fichi quiere acomodarse y leer los comentarios y yo pueda jugar el último cuarto concentrado, me encantaría. Gracias, Fichi. Yo voy saludando un poco a la gente. ¿Me gustaría ver Fichi versus Rippy? No, de ninguna manera. Yo no sé ni cómo se juega, ni sé ni la teoría del juego. Me perdí este Game Riders. Nos dicen... Es Wild Fichi has appeared. Sí, bueno, es lo que suele ocurrir. Inborog, me acuerdo que Inborog la primera vez que habíamos jugado en CAA tenía muy claro, dice que es que ya que no me haces caso con lo de correr, intenta dar pasos con el QB quieto, no sé qué es. El QB es a los que hacen Mundo Gaturro, eso yo es lo único que sé. Bueno, para festejar que llegó Nachín, ¿sí? Apoyé otro touchdown. Pero maravilloso. Yo mirando los comentarios ni me di cuenta. Lo que pasa es que son tantos. Eso, mirá lo que es eso. Tremendo. Te tiró él al touchdown. Sí, te empujó. No, y después me empujó porque ya con bronca. Claro, pero te empujó adentro. Si vos no tocas con el suelo. No, sí, fuera de la línea. Ah, fuera de la cancha. Ah, ok. Televisiva. Tal cual. Hoy es Hatsune Miku a la noche, pero en oscuro. Se divertió mucho. Che, me sorprendió mucho Hatsune Miku, ¿ah? ¿Y quién está a la noche? El tío Erwin. Ah, pero buenísimo. Es lo que yo che, te volvieron a tumbar. Uy, se rompió. Volvió a lesionar a un jugador, No. Pero ese era el suplente, igual. Mirá cómo sufre ese tío. Mirá cómo está. Pero igual. Para darle tranquilidad a la familia, se está moviendo, está caminando por sus propios medios. Rippy ya quiere pelar un arma de Borderlands, nos dicen. Un micrito de 8 horas te trae, dice Borok. Ey, sí, ¿por qué no te venís, Paxson? Se viene gente de Mar del Plata, se viene gente de Córdoba, se viene Jingo, que se viene de Neuquén, se viene Milwaukee Bucks de Junín. Fichi va a salir con un casco para la noche, no sería mala idea. Richard Sáenz nos dice que está en Chipoletti. Ah, mira Chipoletti, lindo lugar. Tráete unas manzanas. Unas manzanitas, pues digo, claro. Sí. Me parece que el chiste ya se lo habrán hecho. No es traer alfajores para venir de Chipoletti. Ojo, las bodegas canales están por ahí, si no me equivoco. Nos dice Hackapo, muchachos, si algún día no pueden ver el stream por PC, recién probé Twitch para Android y anda bárbaro. Yo lo probé en Android y en mi telefonito, que no está muy lejos, un Huawei y Zen G300, está muy lejos de ser un teléfono de alta gama, pude ver a la perfección, es más, lo pude ver a la perfección y por 3G, obviamente, no en Buenos Aires, donde el 3G es una triste parodia de una conexión a internet, el Edge del BlackBerry, mejor, el 3G en la costa, me anduvo bárbaro y pude ver el streaming que hicieron Chopper y Rippy de Brothers, fue eso. Sí, ah claro, vos contabas. Sí, sí. Digital Self dice, si esos tipos con esas buzardas pueden jugar, tengo esperanzas en algún